Hola amiguitas, hoy les vengo a compartir este hermoso proyecto. Vamos a trabajar un chalequito. Yo voy a trabajar por ahorita un solo cuadro porque ya tengo uno avanzado. Ya tiene vapor y mide aproximadamente 42 centímetros, ya con un poquito de vapor. No se preocupen porque esto es para todas las tallas. Lo único que vamos a trabajar hacia acá, una vez que tengamos nuestro primer cuadro hecho, vamos a hacer dos. El de la espalda va a ir con varias vueltas hacia arriba de esta puntada. Vamos a poner 4 o 5, las que queramos, porque eso también nos va a ayudar para el largo. Lo mismo acá abajo, vamos a hacer las mismas puntadas. Una vez que lo cerremos, vamos a hacerlo más larguito, puntada como esta, o casitas como a ustedes les guste. Para acá a lo ancho va a ser lo mismo. Vamos a trabajar 3 hasta 4 vueltas de la misma puntada para hacerlo más ancho. Al trabajar acá, ida y vuelta, acá vamos a trabajar también para que se vaya formando nuestra sisa. ¿Ok? Lo que trabajemos para acá se va a formar un poquito más despacio y vamos a ir formando como el escote para hacer un chaleco. Este material que estoy trabajando es una hilaza de algodón, 100% algodón mercerizado, Emilia Plus. Ya lo hemos trabajado, pero lo hemos trabajado de este. Es Emilia. Emilia nada más dice aquí, esta dice Emilia Plus, es matizado. Vean qué bello, es como marfil con cafecito. Es muy bello este material. Es gruesecito, así que si ustedes lo van a trabajar con un material delgado, este es color beige y este es caqui. Este lo utilizamos en un video anterior para hacer una bella carpetita. Y bueno, chicas, lo que vamos a hacer es, si no tienen este material, yo no les dejo el enlace si están interesadas para pedirlo, es de Omega. Aquí tengo un hilito que voy a recortar. Es de Omega. Como ven, es un material muy, muy bonito para hacer nuestros proyectos. Les voy a dejar enlace por si ustedes quieren comprar este material. También pueden encontrar en la tienda de Omega Cristal. Este que estoy trabajando es un coral. Es cristal también, pero de doble hebra. Aquí pueden ver donde yo terminé. Y mide casi lo mismo. Es una cosita de nada de diferencia. Y nos sirve igualito para cualquier talla. Es un coral. También ya tiene vaporcito y como ven está muy suavecito. El material que ustedes tengan, ese van a trabajar. No importa que sea delgado o grueso. Porque si es delgado, lo único para alcanzar nuestra talla es darle más vueltecitas. Se lo voy a poner aquí para que vean más o menos que es casi lo mismo en cuanto a la medida. Okay, entonces cualquiera de los materiales que ustedes tengan, grueso o delgado, nos va a servir para trabajar. Solo este es doble hebra. Vamos a empezar con 8 cadenitas. Desde aquí vamos a dejar un pedacito de hilito y vamos a hacer una cadena que no cuenta. Y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estoy trabajando con gancho del 4, ustedes van a trabajar con el gancho que les sirva según el material. Este es del número 4. Bien, vamos a hacer ahora una cadena y dentro de este arito que hemos cerrado vamos a trabajar 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cerramos deslizándonos donde hicimos el primer punto bajo. Este hilito lo pisé muy poquito, pero de todas maneras lo vamos a perder. Ahora, aquí si nosotros observamos en esta parte, vamos a trabajar ahora en cada cadenita que nosotros trabajamos del punto bajo un pilar con una sola cadenita de separación. ¿Ok? Eso vamos a trabajar para tener estos pilares que ven a ustedes aquí con una sola cadena para separar. Entonces vamos a subir con 3 cadenas. Ese ya va a contar como el primer pilar más una cadenita para separar. Lazamos y aquí en estos huequitos que se ven de cadenita, vamos a hacer un pilar por cada espacio. Este va a corresponder acá o en este, aquí donde cerramos, y entonces vamos a entrar en el siguiente espacio. En total tenemos que tener 16 pilares, una cadenita
en el siguiente agujerito que ven del punto bajo, otro pilar, otra cadenita y otro pilar. Nos vamos a ir así hasta terminar toda la vuelta. 16. Tengo mis 16 pilares y voy a hacer mi cadena para cerrar en la tercera cadenita. Ahí me deslizo y tengo mis 16 pilares. Ahora me voy a deslizar aquí adentro y voy a hacer una cadenita y un punto bajo aquí. Otro punto bajo ahí. En cada espacio vamos a hacer dos puntos bajos. Dos puntos bajos por espacio hasta cerrar la vuelta. Entramos al siguiente espacio y ponemos un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. De este lado lo mismo, un punto bajo, otro punto bajo. Dos por espacio. Bien, vamos a cerrar deslizándonos acá, donde nosotros empezamos con el primer punto bajo. Por aquí se ve la cadenita, ahí vamos a entrar. Hoy me quedó muy apretadita, perdón. Me deslizo y listo. Ahora voy a subir con una cadena y aquí mismo en el primer espacio voy a hacer un punto bajo. Aquí cerraré mi vuelta. Vamos a hacer onditas de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero vamos a ir dejando una cadenita. Aquí tenemos dos en este espacio, así que tomé la primera para el punto bajo. Dejo esa y me paso al siguiente espacio. Hago un punto bajo. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar un espacio y en el siguiente me conecto. Tenemos que tener 16 onditas. Estas que están aquí, miren, estas que se ven aquí. Vamos a ir dejando un espacio o una cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos una y en el siguiente me conecto. Así vamos a tener que terminar esta vuelta, terminarla, y van a ser 16 onditas. Tengo mis 16 onditas, bueno, 15, vamos a hacer la 16 con dos cadenitas. Vamos a alazar y aquí en el punto bajo tenemos que tener una cadenita ahí de separación. Vamos a hacer un pilar y de esta forma quedamos en el medio de la ondita. 16 tenemos de estas, dejando en todas una cadenita. Ahora aquí vamos a subir con tres cadenas. Y esa ya nos va a contar como un pilar. Vamos a hacer nuestra primera vuelta, que es esto. 1, 2, 3, 4, 5 pilares. 1, 2, 3, 4, 5. En una vamos a poner los 5 pilares. Y en otra vamos a poner las onditas. Así que aquí, este es mi primer pilar. Hacemos el segundo. 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a hacer tres cadenitas para hacer nuestras onditas. Lo importante de esta parte del chaleco que vamos a hacer cadenitas y no las vamos a colgar aquí así, porque esto luego se mueve, sino que vamos a ir contando una, dos y en la tercera nos vamos a conectar. Siempre vamos a hacer estas conexiones así, conectando a la mitad de las cadenas. Volvemos a hacer tres cadenas y en la siguiente ondita vamos a poner los cinco pilares. Vamos a hacer en total 8 pétalos, así que este es mi segundo pétalo. Lo vamos a ir agrandando, poniéndole aumentos. Llevo 3, 4 y 5. Vamos a hacer 3 cadenitas y repetimos el punto bajo, 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 3 cadenitas y vamos a repetir los pilares aquí, 5 pilares. De esta forma vamos a tener estos 8 pilares y esto entre cada grupito. Aquí ya tenemos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y aquí vamos a poner los 5 pilares. Este es el segundo, tercero, cuarto y el quinto. Bien, así vamos a terminar toda la vuelta. Esta parte es esta, miren. Esta primer vuelta que se ve aquí, esta. Ok, así la vamos a terminar y como ven en la siguiente vamos a aumentar 3 pilares
en el primer pilar, luego empezando y terminando va a ser así tres pilares y tejemos los tres de en medio. Vamos a tener nueve pilares en la siguiente vuelta y haremos aquí las cadenitas. Son tres, si no me equivoco, tres cadenitas y hacemos tres pilares en el primero, tres tejidos solos y tres en el último pilar. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta. La vamos a ir aumentando, ya en esta va a ser pilar sobre pilar y después vamos a cerrar estos juntos, pero solamente van a ser 2, 4, 6, 7 pilares. ¿Ok? Así vamos a hacer nuestros petalitos. Fácil, fácil vamos a hacer esta pieza y muy rápida. Vamos a cerrar nuestra vuelta deslizándonos después de las tres cadenas, aquí en la tercera cadenita. Y ahora vamos a hacer lo que les comenté en la vuelta. En esta vuelta lo que les comenté, subiendo con tres cadenitas, vamos a poner dos más aquí en el mismo pilar para tener tres pilares. Lo vamos a hacer empezando y terminando el primer y el último pilar. Ahí están tres pilares. Y ahora vamos a tejer los tres pilares que siguen. Dos y el tercero. Ahora vamos a repetir tres pilares en este pilar. Uno, dos y tres. Y vamos a hacer nuestras tres cadenitas. Una, dos, tres. Y vamos a repetir eso mismo en cada grupo. Tres pilares en el primer pilar. Tenemos que tener nueve en esta vuelta en cada grupito. Tres pilares, tejemos los tres que siguen. Uno, dos y tres. Y ponemos tres pilares en este pilar. Uno, dos y tres. Y volvemos a tejer las tres cadenitas. Una, dos y tres. Y repetimos lo mismo en el siguiente grupo. Vean, de esta forma vamos a terminar esta vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta y vamos a trabajar esta vueltita de aquí. Vamos a ir aquí en la tercera cadenita después de las tres cadenas para deslizarnos ahí y cerrar. Así nos va quedando. Ahora vamos a trabajar esta vueltita donde los dos primeros pilares los vamos a cerrar juntos. Así que vamos a subir con dos cadenas y lazamos y el siguiente pilar lo vamos a tomar y los vamos a cerrar juntos. En la siguiente vuelta esto ya nos va a contar como un solo pilar. Ahora vamos a tejer los siguientes pilares dejando los dos últimos para también cerrarlos juntos. Vamos a trabajar 2, 3, 4, 5 y tenemos los últimos dos, esos los vamos a cerrar juntos, este y este. Lo tomamos y no cerramos, tomamos el que sigue y lo vamos a cerrar juntos. Listo. Así vamos a trabajar toda la vuelta. Y en esta parte vamos a hacer otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas en esta ocasión. Y en la de en medio, en la 2, nos vamos a pegar con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Lazamos y vamos a cerrar los dos primeros juntos. Ahí, los vamos a cerrar juntos y ahora tejemos 5 y cerramos otra vez el último, los dos últimos. Cinco pilares. Y ahora estos dos los vamos a cerrar juntos. Y volvemos a hacer 7 cadenas para hacer el punto bajo en la cadenita número 2.
Así vamos a terminar la vuelta. He cerrado la vuelta deslizándome aquí arriba de estos dos pilares que ya forma uno. Y ahora vamos a tomar todos estos. Estos dos últimos, dos primeros ya son uno solo. Entonces vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los vamos a cerrar todos juntos. Bien, vamos a subir con dos cadenitas. Y vamos a ir tomando cada uno de los pilares sin cerrarlos. Les recuerdo que todos estos pilares, si su material es delgado, lo pueden trabajar con doble lazada. De esta manera nos vamos a ir trabajando, tomando cada uno de los pilares. Lo que vamos a hacer es como cerrar el pétalo. Aquí arriba de estos dos, yo me conecto de esta forma y vamos a cerrarlos juntos después de este. Ahí está, todos están tomados y ahora los vamos a cerrar todos juntos. Listo, ahí está cerrado. Vamos a hacer como una cadenita para que ahí se ajuste y no se nos vaya a recorrer. Esto que acabamos de hacer es esto de aquí. Ya tenemos nuestro pétalo cerrado. Ahora vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Nos vamos a ir a la mitad de estas cadenas que tenemos aquí, 1, 2 y 3. En la cuarta teníamos 7 cadenas. Ponemos un punto abajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a poner un punto abajo, 1, 2, 3, en la cuarta cadenita de las 7 que tenemos aquí, para que de lado y lado nos queden 3 cadenas. Vamos a hacer otra vez una ondita más. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tomamos todos estos pilares. Aquí yo voy a tomar de esta manera, tomando los dos hilitos de esta unión de aquí abajo. Tomo el siguiente pilar, ya tengo 2. Tomo el siguiente, ya tengo 3. El siguiente, voy a tener 4, 5, 6 y voy a tomar el siguiente aquí arriba para tener 7 pilares y los voy a cerrar todos juntos. Ok, y vuelvo a hacer mis 3 onditas de 7 cadenas que me queden de esta manera. Vamos a venir a cerrar acá la vuelta. Para nuestra vuelta con 3 cadenas, vamos a lazar y para igualar las 7 cadenas vamos a meternos aquí arriba con doble lazada. Y vamos a hacer sacando los dos hilitos, luego 2 y luego 2. Y ya quedamos con el mismo espacio de las 7 cadenas. Aquí vamos a empezar con cadenita y punto bajo. Vamos a hacer 7 cadenas. Vamos a pegar acá con punto bajo en la cadena 4. Tenemos que dejar 1, 2, 3 acá en la cuarta cadena, en la mitad, punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas y aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas cadenitas, estos pilares son para formar esto de aquí. Nuevamente hacemos 2 cadenas, así como de este lado pusimos 2 y las pegamos en la cuarta cadena, a la mitad de las cadenitas, punto bajo. Ahora las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las pegamos de este lado en la cadenita 4, 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. Volvemos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer en este espacio que es la mitad entre pétalo y pétalo, vamos a trabajar la esquina. Esto de aquí se va a ir formando así. Vamos a hacer 4 pilares. 1, 2, 3 y 4. Les muestro cómo es que vamos.
Aquí está donde vamos a cerrar nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer 7 cadenas y otra vez 4 pilares en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazo y en este mismo espacio voy a poner 4 pilares. 1, 2, 3 y 4. Déjenme acomodarlos que no queden tan de lado y lado. Ahí está. Ahora 7 cadenitas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las vamos a pegar acá en la cuarta cadena. 7 cadenas para atravesar este pétalo, que nos quede una ondita arriba de él. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De este lado, punto bajo en la cadenita de en medio, punto bajo. Ahora vamos a hacer aquí a la mitad de entre pétalo y pétalo lo que hicimos acá. Y eso vamos a alternar. Tenemos que tener de estas 1, 2, 3 y 4 y 4 esquinas. Entonces aquí nos tocan 2 cadenas. Y vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer 2 cadenitas de nuevo para pegar un punto bajo. Contamos 1, 2, 3 en la cuarta cadena, que es la mitad, punto bajo. 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, atravesamos este pétalo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Acá es que están muy chiquitas las primeras de acá. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahora nos toca hacer esquina. Entonces aquí no vamos a hacer 2 cadenitas, sino son 7. Y quedaremos otra vez aquí en medio de los 2 pétalos para aquí trabajar lo que hicimos acá, que son 4 pilares, 7 cadenas, 4 pilares. Siempre que estemos trabajando esto, recuerden que son 2 cadenas y 2 cadenas y 7 pilares. ¿Ok? Aquí nos tocan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí trabajo 4 pilares, 7 cadenas y 4 pilares. Vamos a terminar así esta vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y 4 pilares aquí mismo. Termino y me pego con 7 cadenas y punto bajo. 2, 3 y 4. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pegamos el punto bajo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos que atravesar el pétalo para acá. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya nos tocan 2 cadenas. Para hacer esto que hicimos de los 7 pilares. Luego otra vez 2 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas. Y hacemos una esquina más. Miren, ahí tenemos las 2 esquinas que hemos trabajado. Aquí está esta y aquí está la otra. Entonces nos faltan trabajar 2. Vamos a cerrar nuestra vuelta. Hice mi esquina, que es lo que me tocaba. Y ahora vamos a cerrar de esta forma, con 3 cadenitas. Igual vamos a hacer doble lazada. Y en el punto bajo donde iniciamos, sacamos los 2 hilitos, 2 hilitos y estos 2 últimos. Y hemos quedado en medio. Vamos ahora a trabajar cerrando esto, mire, así nos va a quedar en las esquinas, esto. Y en esta parte nos va a quedar así los pétalos, acá. ¿Ok? Eso vamos a trabajar ahora, así que vamos a iniciar con una cadena y un punto bajo en esta parte. Hacemos cadena y el punto bajo. Ahora vamos a contar desde aquí 7 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Nos vamos a pegar acá en la cadenita de en medio y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a llegar acá. Ahora, aquí vamos a trabajar de esta manera. Vamos a cerrar 4 pilares. ¿Ok? Así que vamos a tomar 4 hasta acá. Los vamos a cerrar juntos. Tenemos 1. Tenemos el segundo. Tenemos el tercero. Y tomamos el cuarto y lo cerramos todos juntos. Una vez que estén ahí cerraditos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5, perdón, puse 5. No, son 5. Quito 2. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora vamos a cerrar otros 4, pero aquí nada más tenemos 3, entonces este, donde puse el último, lo voy a tomar, ¿ven? Ahí lo tomé, y tomo los 3 que siguen, y ya tendré los 4. 2, 3, y 4. Los cierro juntos, y ahí están nuestras 2 hojitas cerradas. Bien, ahí está. Vamos ahora a continuar con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegamos hasta acá a la mitad de las cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos pegamos a la mitad de las cadenitas. Si quieren se pueden abrazar todas las cadenas. Pero me gusta más así, queda más bonito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cerrar estos 4 primero. Tomamos un pilar, tomamos el segundo, tomamos el tercero y tomamos el cuarto. Ya que tengamos los 4, los vamos a cerrar juntos. Ok, cerrados juntos vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. Vamos aquí a poner 4 pilares y los cerramos a la vez que los hacemos. 1, 2, 3 y 4. Y los cerramos todos juntos. Y se forma como una hojita. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo repetimos. Otros 4 que vamos a cerrar juntos. 1. 2, 3, 4 y los cerramos juntos. Ahora hacemos 7 cadenas y cerramos estos de acá. Ok, entonces vamos a ver si me alcanza la pila. Ya me anda avisando el celular que se va a apagar. 3, 4, 5, 6 y 7. Tomo estos 4 y los voy a cerrar juntos. Todas las onditas para llegar a trabajar las siguientes hojitas para cerrar juntas son 7 cadenas. Punto bajo, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas. Mire, esto vamos a hacer en las esquinas. ¿Ok? Bien bonito, poniendo 2 hojitas. Para llegar acá, todos van a hacer 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas. Y aquí haremos lo que hicimos acá. Bien. Entonces comenzaré, si se me apaga el celular ya saben lo que van a hacer y regreso con mi vuelta terminada. 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en la mitad, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, no veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y comienzo cerrando 4. Recuerden que este me sirve también para cerrar 4 acá. Tomo 1, 2, 3 y 4. Cierro. Hago 7 cadenas, 5, perdónenme. 1, 2, 3, 4, 5. Donde puse el último, pondré el primero sin cerrar. Y tomo los 3 que siguen. ¡Auch!
1, 2 y 3. Ya tengo los 4 y los cierro juntos. Ahora, para continuar, todo van a ser 7 cadenas hasta llegar a la esquina y trabajar esto. 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, cierro esto, 7 cadenas, hago un pétalo con 4 pilares que voy a cerrar juntos, 7 cadenas, vuelvo a hacer 4 pilares que voy a cerrar junto, 7 cadenas y trabajaré este otro para cerrarlo, para que nos quede así, chicas. Miren, es muy muy fácil de trabajar este chaleco. Cerrar nuestra vuelta con 3 cadenitas, donde está el punto bajo, vamos a hacer doble lazada y hacemos este pilar sacando dos y estos dos últimos. Quedamos de nuevo en medio. Ahora vamos a trabajar de nuevo cadena y punto bajo y nos vamos a ir con 7 cadenas. 7 cadenas y vamos a poner el punto bajo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre van a ser 7 cadenas y aquí ponemos el punto bajo. 1, 2, 3 en la cuarta cadena, en medio de las cadenitas. Aquí vamos a trabajar de esta manera, amigas. Cada que nosotros lleguemos aquí, si queremos seguir creciendo nuestro cuadro, si tenemos material delgadito y pues no nos va a alcanzar por mucho que usemos doble lazada o gancho grandecito, lo que vamos a hacer, 2, 3, 4, 5, no, vamos a poner 3 porque recuerden que cuando nosotros trabajamos poniendo esto, fueron dos aquí, entonces aquí vamos a poner 3, a menos que ustedes vayan necesitando 4, le pueden ir poniendo 5, pero de 2 a 3, bueno, aquí vamos a poner 3, y sobre estas 5 cadenas vamos a repetir los 7 pilares. Tres, cuatro, cinco, 6 y 7. Volvemos a hacer 3 cadenitas para pegarlos, 1, 2 y 3. Acá en este espacio, 1, 2, 3, en la cuarta cadena, punto bajo. Ahora, por favor, es importante que esto no lo olviden, lo recuerden. Esto que acabamos de hacer es esto de acá abajo. Para cada vuelta que ustedes quieran hacer, por ejemplo, en la siguiente, lo que vamos a hacer es cerrar como hicimos acá. Y volvemos a poner 5 cadenas aquí, arriba. Cerrando 4 pilares, 5 cadenas, 4 pilares. Y ahí ya vamos a ir creciendo nuestra pieza. Esto en cuanto al ladito, al costadito. Acá en las esquinas, ahorita vamos a llegar y ya les explico lo mismo. Yo me quedé en mi pieza porque pues mi material es grande, es grueso, mi ganchito es del 4. Y me queda este tamaño porque yo me la medí, así me la puse más o menos en mi cuerpo. Tomando en cuenta esta vuelta que también la podemos crecer. Entonces aquí ya nos damos cuenta que yo me quedé hasta ahí, ya no cerré ni hice otro grupito de esto, lo que hice fue esta vuelta de onditas que va a ser la siguiente, trabajando las onditas, las onditas, las onditas y aquí puse punto bajo, 7 cadenas y punto bajo y me seguí con onditas, toda la vuelta de onditas como para dejar la pareja y trabajar esto, ok, eso es algo importante que no deben de dejar pasar. Si su hilo es delgadito y la quieren hacer como más finito, con cristal, con hilaza delgadita, omega o abuela, lo pueden hacer con cualquiera. Y ya nada más de esto lo vamos creciendo. Lógico, esto la flor les va a quedar mucho más chiquita. Seguimos con 7 cadenas. Así que por eso les digo, 1, 2, 3, 4. La podemos hacer para cualquier talla y usar el material que tenga. 4, 5, 6 y 7. Vamos hacia la esquina, nos toca el último punto bajo, 1, 2, 3, 4. Conecto así para que esto luzca, para que estos no se barran, porque si me abrazo así, se barren y no luce. Vamos a llegar acá, seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos acá debajo. 4 pilares, 7 cadenas y 4 pilares. Como para volver a hacer esto mismo que tienen aquí. En la siguiente vuelta cerraríamos esto y haríamos estos dos petalitos en la esquina. Ok, aquí tengo mis 7 cadenas, entonces me voy a pegar aquí. Esperen, déjenme ver bien. Sí, aquí. Punto bajo. Ahora sí, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Vamos a trabajar 4 pilares, 7 cadenas y 4 pilares. 1, 2, 3, uy, no se me anude. 4. Ahí está. Esto es lo que vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez 4 pilares. Y en la vuelta que sigue, cerramos estos 4 pilares y en la ondita de 7 cadenas podemos las dos hojitas cerradas juntas. Los hacemos bien acomodaditos porque luego se me pasan muy a un ladito. ¿Ven? Esto que tenemos aquí es esta vuelta. ¿Ya la ubicaron? Bueno, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me conecto acá. 1, 2, 3, 4, 7. Y ya me voy a ir así con 7 cadenas, hasta llegar acá que voy a poner 3 cadenas para aquí poner los 7 pilares. Acuérdense, así como aquí quedaron 2 cadenas y 2 cadenas, acá van a ser 3 y 3. 4, 5, 6 y 7. Yo quiero que cuando trabajemos un proyecto, así como las últimas blusas que hemos hecho, yo siempre le doy las opciones para que la hagan para todas las tallas. Para todas, todas. Si estamos muy, muy gorditas, muy delgaditas, con mucho gusto, sin poco, con poco gusto. Eso vamos a hacer. Los ganchos nos ayudan, el material o las vueltas. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Este chaleco o blusa o suéter, si lo hacemos que en lana, le vamos a poner mangas. Manga corta, manga larga, 3 cuartos, sin mangas. Entonces, esto lo podemos hacer para las nenas pequeñas, para nosotros las gorditas, para las flaquitas. Aquí nos tocan 3 cadenas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a poner los 7 pilares. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas otra vez. Las vamos a pegar con punto bajo. 1, 2, 3, 4. Una cuarta cadena de las 7 que tenemos en cada vuelta. Ahí está, ¿ven? Ustedes se lo ponen así en su pechito, así encima y ven, ay, no, esto no me va a quedar, mi busto está muy grande, tengo lonjitas, que esto todavía nos falta hacerlo más crecido. Entonces, bueno, pueden hacer aunque sea una vuelta más con esto, cerrando. Lo que sí les pido es quedar en esta vuelta para ya hacer esto, la vuelta de onditas. Bien, que igual puede ser aquí, aquí nos conectamos el punto bajo para hacer todas las vueltas de onditas, pero bueno, para que nos vaya quedando en la misma secuencia, traten de quedar en esta, para conectar el punto bajo en medio de la vuelta de onditas. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a terminar esta vuelta y regresamos. Nos faltan, como ven, dos vueltas, la de las onditas que vamos a emparejarla para trabajar esta. Esta es la que les digo que tienen la opción de poner 2, 3, hasta 4. Y todavía, una vez que tengamos el cuadro, vamos a trabajar hacia los lados. ¿Dónde tengo mi pieza? Ah, está. No sé si ya se las enseñé. A ver, vamos a retirar esto. No sé si ya se las mostré, la que ya tengo avanzada de cristal. Miren, amigas, esto es lo que hicimos. Está al revés. Porque la estoy trabajando también en cristal. Exactamente me quedé igual en la misma vuelta que están mis pilares. Hice la vuelta de onditas y luego esta de los 3 pilares y 3 pilares. Esta es la que le trabajé acá a los lados. Si ustedes ven desde acá, miren, tiene 3 vueltas y me quedé en la de las onditas. Para conectar mi otra pieza, me era más fácil conectar en onditas. A la otra pieza le voy a ir haciendo onditas y las voy a ir conectando acá. ¿Ok? Entonces tengo... No son 3 vueltas, son más porque es esta. Luego hice una de onditas, luego esta, luego la de onditas, luego esta. Miren, ahí está. Aquí está, miren. Esta,
La de las onditas, 2, esta, 3, 4, 5 y esta, 6. Son las vueltas que yo le puse de cada lado. Y aquí ya se forma la sisa, bastante espacio para la sisa. Y acá arriba, si ven, miren todo lo que le trabajé. Esta es la que le tenemos que dejar a fuerza. Entonces aquí están todas estas que les trabajé, que esto puede ser mi espalda o puede ser el frente. Fue vuelta de pilares, de onditas, vuelta de pilares y de onditas. Así que así la podemos hacer tan grande como queramos. Le hacemos más vueltas de esto y va a crecer más la sisa, que es la manga, pues ya la vamos a trabajar al final. Acá también es importante la altura que le vamos a dar. Y este es el cuadro de en medio. Eso es lo que le vamos a hacer a las dos piezas. Ok, entonces yo termino y regresamos. Vamos a terminar. Estaba yo buscando, fíjense, un tutorial que subí con también este material, pero en color caqui, algo así, o cremita, café. No sé si se acuerdan de una carpetita cremita, que por cierto se la regalé a mi cuñada, le gustó. Muy bonito este hilo y trabajamos en una carpeta. Tiene 3 meses, creo. 2, 3 meses que tengo guardado esto. 2 o 3 meses, fácil. O sea, no lo he podido terminar porque me meto a hacer otras cosas. Y ya me hice el propósito de ir sacando proyectos así que se quedan atorados, porque luego hasta se me olvida cómo van. Se me olvida. 3 cadenas y vamos a cerrar con pilar de doble lazada en el punto bajo, sacando 2 hilitos, 2 y 2. Y hemos quedado en medio. Vamos a hacer esta vuelta que es la final para mí. Tal vez para ustedes van a seguir. Acuérdense, tenemos esta que es esta de abajo. La siguiente va a ser cerrar estos 4 pilares, 7 cadenas, ponemos aquí estos 4 y los cerramos juntos. 7 cadenas, ponemos otro, lo cerramos junto. Y venimos a hacer 7 cadenas y cerramos este que tienen al lado para que quede tal y como en esta vuelta. Acá nada más van a hacer el cierre de 4 pilares utilizando este para el de acá y el de acá. ¿Okay? Así como hicimos acá, con 5 cadenas arriba. Una vez que ya hayan terminado eso, vuelven a hacer una vuelta más como esta y ya hacemos como esta, la última vuelta. Cadena y punto bajo. Toda la vuelta va a ser de 7 cadenitas. Toda la vuelta es esta que se mira aquí. Toda, toda. Para ya después trabajar la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La última para este primer tutorial. 1, 2 y 3 y 4. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo, todo va a ser con 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde nos toca, déjenme ver mi gráfico. En medio. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Bien, aquí no se me vayan a equivocar, ¿ok? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Porque yo había puesto punto bajo, no, pensé que aquí lo había puesto, me confundí con este. No, ahí está. Ok, este se deja. Así marca el gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente nos brincamos esto hasta acá en la cuarta cadena. Fíjense que tengo como 3 blusas que las he sacado para terminarlas. Y no me acuerdo ni del gancho con el que empecé. Y es muy importante, si cambio de gancho, me va a quedar o más chica o más grande. Quiero igualar las cadenitas, pero 5, 6, 7. Eso no me garantiza. 2, 3, 4. Según yo anoto, pero no todo lo anoto. 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4. Y no sé ustedes, pero a veces a mí me aburre estoy haciendo un proyecto y se me hace un poquito largo, complicado, lo que ustedes quieran. Y amanece uno temprano, en la mañana, con las ganas de tejer algo nuevo. Y más si nos andamos viendo en Pinterest, en la web. Siempre nos enamoramos de algo y decimos, es lo último. Y mentira, no cumplimos. A ver, déjenme ver dónde voy a conectar el punto bajo. Aquí ya conecté punto bajo. Me tengo que ir hasta acá. No voy a conectar en ninguna de las cadenitas que pudiera yo conectar. Como hay 7, podría yo dejar 2, 3 y ahí conecto. Dejo una y acá 1, 2. No, no me voy a ir así. Aquí en la esquina. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto bajo aquí mismo. Esta es importante que la hagamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí ya las dejo. 1, 2, 3, 4. Para que ustedes lo vayan terminando solas toda esta vuelta. Así en las esquinas, ¿ok, amigas? No se les pase. Y aquí arriba así. Vamos a cerrar igual con las tres cadenitas para quedar en medio y hacemos doble lazada. Y aquí hacemos un punto, un pilar de doble lazada, perdón. Ahí está. Ahora, chicas, vamos a trabajar estas vueltas. En el gráfico nos marca que es de doble lazada. Tiene dos rayitas cada palito, pero yo las estoy haciendo sencillos. Aquí voy a subir con tres cadenitas. Ese ya me marca un pilar. Voy a hacer uno más y al cerrar mi vuelta me voy a quedar con uno aquí para hacer mi completo. Vamos a hacer tres cadenitas y en cada ondita vamos a poner tres pilares. Separamos con tres cadenas y tres pilares. Esa va a ser la última vuelta para este tutorial, parte 1. Vamos a ver cuántos hacemos, espero no hacer muchos porque quiero hacerle manguita. 1, 2, 3. Y vamos a hacer tres pilares de nuevo en este espacio. 1, 2 y 3. Vamos a hacer dos cuadros exactamente iguales, dos cuadritos. Y en el próximo tutorial vamos a venir con los dos cuadros. Si ustedes quieren avanzar, tal y como les mostré la mostaza, o la coral, perdón, 3, lo pueden ir haciendo, pero preferiría que me esperen mientras pueden hacer sus dos cuadros. Si no les quedan a su cuerpo, a su ancho, no se preocupen. Cuando vengamos, eso lo vamos a solucionar. Ya les expliqué cómo, pero si se atoran, ya saben, me espera. Tres cadenitas y nuevamente tres pilares. Quiero llegar a la esquina para que hagamos juntas. Igual, esta vuelta que yo estoy trabajando, pueden hacer una o dos más en el cuadro. Solo en el cuadro. No hagan demasiadas hasta que alcancen su cuadrado. Porque recuerden que vamos a trabajar esto que miran a los lados y esto de acá. Si ustedes se van a un cuadro muy muy grande, pues van a tener que cerrarla muy diferente. Tres cadenas y tres pilares de nuevo. Máxima, yo les recomendaría, bueno, esta. Si quieren hacer una más, bueno, nos vamos a ir a los espacios. Aquí, o hacen toda una vuelta de onditas con siete cadenas, punto bajo, siete cadenas, punto bajo, para ir colocando las onditas, los pilares. Tres cadenas y tres pilares. O trabajar en los huecos que nos van quedando aquí. Pero yo les digo, a mí me gustaría que se queden en esta vuelta y me esperan. Prefiero hacer así más de un tutorial, pero para que nos salga. No hacer de que les diga, van a hacer esto, van a hacer el otro, regreso y ya está la blusa terminada. No me gusta porque no se trata de eso. Mis tutoriales no son para eso, para venir y enseñarles casi casi que yo la hice sola, ya nada más les medio digo y no. Ahí están tres pilares. Otra vez una, dos, tres cadenitas. Y aquí vamos a trabajar dos grupos, como si fuera un abanico. Tres pilares, una, dos y tres. Chequen las cadenas que vamos a poner porque acuérdense que es curva. Y si ponemos nada más tres, no nos va a quedar. Tenemos que hacer tres que van para este lado y tres para abajo. Una, dos, tres. Y ahora tres pilares. Me atoro. Una, dos y tres. Bien, así miren, nos queda la esquina. Bien, chicas, si van a hacer una vuelta más, bueno, se pueden ir por acá poniendo tres pilares, tres cadenas, tres pilares, tres cadenas. Si es que se quieren arriesgar, yo no se los recomiendo, pero bueno, quizás tengan esa inquietud. Tres cadenas y me voy a ir toda la vuelta así. Le vamos a dar un poquito de vapor y nos ponemos a hacer la otra pieza.
Así nos quedan las esquinas, así nos debe de quedar todo esto de esta forma. ¿Cómo vamos a cerrar nuestra vuelta? Bueno, vamos a hacer de cuenta que ya vamos llegando acá, para ya no esperarme hasta que yo termine mi vuelta. Vamos a hacer de cuenta que ya venimos aquí con los tres pilares. Hacemos las tres cadenitas. Y acá, como nosotros empezamos con dos, aquí yo voy a hacer el pilar. Y me deslizo acá en la tercera cadenita, corto mi hebrita y terminamos. Ok, le damos vaporcito y nos va a quedar como esta. Hagan de cuenta que ya acabé. Churro. ¿Está al revés o está al derecho? Estaba al revés. Vean, qué bonito. Me encanta, chicas. Está súper bonito. Hacía mucho tiempo que yo le tengo muchas ganas de hacerlo. Incluso lo quiero hacer en una lanita así media peludita, ya que vienen los fríos. Y yo creo que sí me la voy a hacer porque es súper rápida. Vean que yo estoy trabajando dos, con cristal y con esta hilaza gruesita. Yo ya tengo mi otra pieza también de cristal. Nada más me falta hacerle los detalles de los laditos. Está al revés. Bueno, amiguitas, me voy a despedir. Va a ser todo en este tutorial. Muchas gracias por la paciencia, por haber trabajado conmigo. Cada uno de los trabajos que yo les he subido, gracias. Y nos vemos en el número 2 para avanzar nuestra pieza. Gracias. Suscríbanse, por favor. No se les olvide. Es muy importante activar la campanita que anda por acá. Dedito arriba o abajo, si les gustó o no.